real good to see you guys. Remain standing for a moment. Es tan bueno verles. Por favor, pónganse y quédense de pie un momento. I want to thank Brother Martin for being my Spanish voice tonight. Agradecerle al hermano Martín por ser mi voz en español en esta noche. It's so good to be back here in Quito with you guys. Es tan bueno estar de regreso aquí en Quito con ustedes. How many of you are excited about what God is doing here at this church in this city? ¿Cuántos están emocionados de lo que Dios está haciendo aquí en esta iglesia, en esta ciudad? Now, I don't know what you came expecting, but I have good news for you tonight. No sé lo que vinieron esperando, pero tengo buenas noticias para ustedes. God is still on the throne. Dios sigue sentado en su trono. And God is moving all over the earth. Y Dios se mueve en toda la tierra. Just these last few weeks, we've been in Europe, we were in France ministering. Before that, we were in Pakistan. En estas semanas anteriores estuvimos en Europa, en Francia, estuvimos en Pakistán. Even in places where it's not legal for the gospel to be preached, God is doing amazing things. Aún en lugares donde no es legal que se predique el evangelio, Dios está haciendo cosas increíbles. And I have an expectation for us tonight, tomorrow, and on Sunday. Y tengo una expectativa para nosotros esta noche, mañana y el día domingo. That God is going to build your faith. Que Dios va a edificar su fe. So that you believe him for everything that he's called you to do. Para que ustedes le puedan creer a él para todo lo que él les ha llamado a hacer. So if you wonder what's going to happen to me this week. Así es que si usted se pregunta qué me va a pasar esta semana. You're going to be stretched. Le vamos a estirar. Just put your hands together like this. Ponga sus manos así. And then go. Put them back together like otra this. Otra vez, júntelas. And then go like this. Y otra vez. Estire. You see, some of you need to get out of your comfort zone. Algunos de ustedes necesitan salir de su zona de comodidad. And by even coming here tonight, y al aún venir aquí esta noche, God's going to stretch you in new ways. Dios les va a estirar en formas nuevas. How many of you are ready for that? ¿Cuántos están listos para eso? Amen. Well, I want to thank and honor Pastor David for his friendship and leadership all these years. Quiero dar gracias y honrar al Pastor David por su amistad y su liderazgo todos estos años. Can we honor Pastor David? Podemos honrarle, Pastor David, por favor. We love you. We're grateful for you. Te amamos, estamos agradecidos por usted. You know, Pastor David and Kathy have been so instrumental in our lives over the years. Pastores David y Kathy han sido instrumentales para nosotros, claves para nuestras vidas. En todos estos años. About 16 years ago, Sarah and I launched out and moved to Asia on the mission field. Hace como 16 años, Sarah y yo nos fuimos a misión en un viaje de misiones a Asia. And Pastor David and Kathy were passing through Tulsa, where we lived at the time. Y pastores David y Kathy estaban pasando por Tulsa, donde vivíamos en ese entonces. And they said, "We want to meet with you." Y nos dijeron, queremos vernos, queremos encontrarnos con ustedes. And I'll never forget, they sat with us at dinner and they just encouraged us on the plan of God for our lives. Y durante una comida ellos nos animaron y nos estuvieron orando por nosotros, animándonos por lo que Dios tenía para nuestras vidas. And they said, as a church, we want to support and sow into the work that you're doing all around the world. Y nos dijeron, como iglesia nosotros vamos a apoyarles y vamos a sembrar en ustedes en la obra que Dios les está mandando a hacer en todo el mundo. That was 16 years ago. Eso fue hace 16 años. And this church has supported and sown into ministries and to works all across the world. Y esta iglesia ha apoyado y ha sembrado en ministerios en todo el mundo. And I want to thank Pastor David and Pastor Kathy. Now she's rejoicing in heaven with us. Quiero agradecer a Pastor David, a Pastora Kathy, que se está gozando en el cielo en este momento. You have amazing leaders. Tienen líderes increíbles. You have great examples. Tienen buenos ejemplos. Amen. Amen. We love the entire family and the entire team. I think it's important to remember who God sends into our lives. Amamos a toda la familia, a todo el equipo, y es importante recordar a quién Dios envía a nuestras vidas. Because whenever God wants to stretch you to go to another level, porque cuando Dios quiere estirarnos para ir a otro nivel, he usually sends a person into your life. Usualmente él envía a una persona a nuestras vidas. He sends a pastor, a leader, a friend, someone to help stretch you. Envía a un pastor, a un líder, a un amigo para ayudar a estirarnos. And that's what Pastor David has been in our lives. Y eso es lo que Pastor over David all the years. Ha sido en nuestra vida en todos estos años. And so it's an honor to be able to share the ministry and word with you tonight. Y por eso es un honor compartir este ministerio y esta palabra con ustedes en esta noche. So before you're seated, tell somebody next to you. Antes de que tome asiento, dígale a alguien ahí al lado suyo. Get ready for God to stretch you. Dile
Alístate, prepárate para que Dios te estire. All right, you can be seated. Ahora sí puede tomar asiento. Now, over these next few sessions that we have together, starting tonight and then tomorrow, durante las próximas sesiones que vamos a tener, comenzando hoy y mañana, the focus for us is this word stronger. El enfoque es esta palabra más fuerte, la palabra más fuerte. So you're going to leave here stronger than you came. Así es que usted va a salir de aquí más fuerte de lo que entró. You know, being married now for 22 years has made me stronger. Estar casado ya por 22 años me ha hecho a mí más fuerte. And it's always a joy whenever I get to travel. My wife is coming with me and we get to share the word. Y es un gozo para mí cada vez que viajamos, mi esposa viene conmigo y poder compartir la palabra. And outside of the prayer of salvation, the best decision I've made is marrying this woman next to me. Y después de aceptar a recibir a Jesús en mi corazón como Salvador, la mejor decisión que he tenido en mi vida y que he tomado en mi vida es casarme con esta mujer. And we came to Ecuador to celebrate 22 years of marriage. That's right. It's our 22nd anniversary this week. Wow. Esta semana es su aniversario número 22. Hallelujah. And I'm thankful to be married to this man. Y yo le agradezco a Dios de estar casada con este hombre. Every time he wants to be romantic, he speaks in Spanish. Cada vez que él quiere ser romántico, habla en español. Because Spanish is the most romantic language, am yes. I right? Porque dicen que el español es el lenguaje más romántico, ¿verdad? Hola, mi amor. Gracias. We are so honored to be here with you. This church has a special place in our hearts. Nos sentimos tan honrados de estar aquí con ustedes. Esta iglesia tiene un lugar especial en nuestros corazones. And Pastor David and Pastor Kathy have a special place in our heart. Y Pastor David y Pastora Kathy tienen un lugar especial en nuestros corazones. It was actually in 2001 that Pastor David prophesied over us. Before we were married. En el año 2001 que Pastor David profetizó sobre nosotros antes de casarnos. We were bringing a youth team here, and we were youth leaders, but we were not married. We were with another group of leaders. Éramos en ese tiempo líderes de jóvenes y trajimos un grupo grande de jóvenes. Todavía no estábamos casados. But we had started talking. Pero habíamos empezado a hablar. And he prophesied over us during that trip here, and he didn't know we were talking about dating. Y el pastor nos profetizó, él ni siquiera sabía que estábamos empezando a hacer planes de tener una cita, de hacer una cita, de empezar and a salir. It was definitely a confirmation to us y para in our nosotros fue una confirmación en nuestra relación. And so then a year later, his prophecy came true. Y un año después, su profecía se convirtió en realidad. And we Pastor got David, married. Do you have any other prophecies for people tonight? ¿No tienes más profecías para ready. Alguien en esta noche, Pastor David? Estén listos. How many of you have been married 5 years here? ¿Cuántos aquí están casados por lo menos 5 años? 5 years or more. Okay. 5 años o más. Awesome. How many of you have been married 10 years or more? ¿Cuántos están casados 10 años o más? All right. Wow. How about 20 years or ¿Qué tal? More? 20 años o más. Woohoo! Look around. 30 years or more? 30 años o más. Wow. Anybody been married more than 30 years? ¿Alguien que está casado más de 30 años? About 40 wow. years. ¿Qué tal? Come on, 40? Applaud those people that are lifting Don't their you hands. Have them stand. Stand up. Póngase de pie los que están Wow. Los que están más de 40 años, pónganse de pie. Más de 40 años, yes, pónganse yes. de pie. Wow. We honor you. Les honramos, we celebrate you. Les celebramos. You're a great example. Son increíbles ejemplos. And we applaud every one of you for being here tonight to invest in your marriage. Y les aplaudimos a cada uno de los que están aquí porque están invirtiendo en su matrimonio. You can be seated. Thank you so much. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. How many of you are single here in this place and you came to learn? Son solteros y vinieron para aprender. All right. Oh, wow. Awesome. Come on. Give them a big hand. Denles un aplauso. Vamos. Hold on. They need to keep your hand up if you're single. If you're single. Si es soltero, mantenga su mano arriba, por favor. Now, just look around the room at everybody else who's Ahora, single. Pórtese pilas y mire there a might be su some alrededor. Good prospects. Tal vez haya buenos prospectos por ahí.
Awesome. Well, we honor and applaud you for being here to invest in your marriage or in the marriage that you desire to have. Les honramos, les aplaudimos por estar aquí invirtiendo en ese matrimonio que tiene o que está esperando alcanzar. And our prayer for you, whether you're single, married, married a long time, is that God would strengthen you during this time. Y nuestra oración es que ya sea que usted sea soltero o esté casado, o casado mucho tiempo, es que Dios le siga fortaleciendo en este tiempo. So why don't we pray as we begin tonight? ¿Por qué no oramos y comenzamos? Father, we thank you for this time that we have together. Padre, gracias por este tiempo que vamos a tener juntos. I thank you for all my friends that are here in this church. Gracias por mis amigos que están aquí en esta iglesia. Lord, you know their story, you know all the situations in their life. Señor, tú conoces sus historias y cada situación en sus vidas. And through the power of your Holy Spirit. Y a través del poder de tu Espíritu Santo. I pray that you would speak to hearts and minds tonight. Oramos que tú hables a corazones y a mentes en esta noche. Lord, our focus is on you. Señor, nuestro enfoque está puesto en ti. And your word promises y tu palabra nos promete that if we look to you, que si ponemos nuestros ojos en ti, you will be the author and the finisher of our faith. Tú serás el autor y consumador de nuestra fe. We pray tonight that you would finish things in our lives. Oramos que tú completes, termines cosas en nuestras vidas. For those that are single, I pray that you would give them a vision for their future. Aquellos que son solteros, pon en ellos una visión para sus futuros. What a godly marriage could look like. Cómo se puede mirar un matrimonio piadoso, un matrimonio de Dios en sus vidas. And for those who are married, I pray that you would strengthen their marriages. Y para aquellos que están casados, yo oro que tú fortalezcas sus matrimonios. And we honor you tonight. Y te honramos a ti en esta noche. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. So when you think about this concept of stronger marriages. Así es que cuando pensamos en este concepto de matrimonios más fuertes. What does a strong marriage look like? ¿Cómo se ve un matrimonio fuerte? I think a strong marriage has an understanding that men and women are different. Creo que un matrimonio fuerte reconoce que hay diferencias entre un hombre y una mujer. And obviously God needs to be the center of every great marriage. Y obviamente Dios necesita ser el centro de todo buen matrimonio. But there are also some natural understandings that you need to realize about men and women in order to have a strong marriage. Pero hay un entendimiento en lo natural que tenemos que tener acerca del hombre y de la mujer para tener un matrimonio fuerte y sólido. Men and women sometimes just see things differently. Yeah. Sara, ¿verdad que los hombres y las mujeres ven cosas de una manera diferente? ¿Cuántos se dan cuenta de esto? How many of you think that women see things different than men? ¿Cuántos se dan cuenta que las mujeres ven las cosas diferente que los hombres? Now, if I were to ask you, Sarah, si Sara, yo te pregunto a ti, what color is this here? ¿De qué colores son estas páginas que están aquí? What color are these papers? ¿De qué color son estas hojas? Looks like pink to me. Son rosaditas. Why does she say this looks pink? ¿Por qué dice que son rosadas? When it is clearly green. Obviamente son verdes. Sarah, what color is this? Sara, otra vez, ¿qué color son? It looks pink. Son rosadas. Would you guys help her out? What color is this? Por favor, ayúdenle. ¿Qué color es esto? White. Blanco. ¿Es este una blanco? ¿O blanca? ¿O color blanco. Is this? Blanco. Blanco. No, it's verde. No, it's green. It's verde. She says pink, you say white, and I say green. Ella dice rosado, ustedes dicen blanco, yo digo verde. Now, all of you that have been married for 40 years, ahora, los que están casados 40 años, doesn't that sound like marriage sometimes? No suena como un matrimonio más o menos de esto que estamos hablando? 30 years, you just see things differently. 30 años y nos damos cuenta que vemos las cosas de una manera diferente. You see, here's the reality. Esta es la realidad. It doesn't make one wrong and one right. Y no hace que el uno esté correcto y el otro esté correcto o equivocado. It's the reality that men and women see things and understand things differently. Pero at various times. La realidad es que los hombres y las mujeres ven las cosas diferente, entienden las cosas diferente
en diferentes momentos. I've heard it said sometimes that men are from Mars and women are from Venus. In other words, you're on different planets. Hay un libro, un escritor que decía que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, y a veces parecemos que estamos en dos planetas diferentes. And you don't even have to be married very long to realize that your spouse sometimes is coming to you with a whole different perspective. Y uno no tiene que estar casado mucho tiempo para ver cuando una esposa o un esposo viene con una perspectiva totalmente diferente a la que uno tenía. Isn't that right? ¿Sí o no? But the goal is not my way. Pero la meta de todo esto no es hacer las cosas a mi manera. Or Sarah's way. O tampoco a la manera de Sara. What's the goal? ¿Cuál es la meta? The goal is God's way. La meta es a la manera de Dios. Say that with me. Say God's way. Diga conmigo, la manera de Dios. Amen. La forma de Dios. You see, God has an idea for your marriage. Y Dios tiene una idea para su matrimonio. So when we embrace the understanding that we are different, y cuando nosotros abrazamos este entendimiento de que somos diferentes, we stop competing in our relationship. Dejamos de competir en nuestra relación. And we look for ways to complement each other so that it strengthens our marriage. Y buscamos maneras de complementarnos para que esto nos haga un matrimonio más fuerte y más sólido. Now this may sound foundational, but it's amazing to me how many people forget the foundation. Y podría parecer esto muy básico, pero me asombra cuánta gente se olvida de las bases, de las cosas más esenciales. Now we've been married 22 years and we've been ministering longer than that. Hemos estado casados 22 años, ministrando más tiempo aún que eso. And this is what's amazing to me, how that Christians can forget simple foundations. Y me asombra cómo los cristianos a veces nos olvidamos de las cosas básicas, de los fundamentos básicos. And yet it's sometimes the simple revelations that we already know that can produce the greatest impact in our lives. Muchas veces las revelaciones más sencillas, más básicas, que ya a veces ya tenemos, pueden producir un impacto tan grande en nosotros. So the goal in having a strong marriage starts with God being first in your marriage. Así es que la meta de tener un matrimonio fuerte es tener a Dios en medio de nuestro matrimonio. Now you used to not have to tell people what I'm about to tell you in the next moment. No teníamos que estarle diciendo esto a la gente, algo que voy a decir en este momento. Because everybody just already knew it, but now people have forgotten. Porque antes la gente ya sabía esto, pero ahora en estos días, en estos tiempos, la gente se ha olvidado. Here's what people have forgotten. Esto es lo que la gente se ha olvidado. They've forgotten that marriage is God's idea. Se han olvidado que el matrimonio es la idea de Dios. It's God's idea between a man and a woman. Es la idea de Dios que sea entre un hombre y una mujer. Sometimes people think it's just their choice. Mucha gente piensa, no, es que eso es algo que yo decido. It's not men with men, women with women, it's man and a woman. Y no es así, no es hombre con hombre, no es mujer con mujer, es mujer y but hombre. Marriage was God's idea. Y el matrimonio fue la idea de Dios. Let me remind you what Genesis chapter 1 says. Déjeme recordarle lo que dice Génesis 1. In verse 27. Versículo 27. So God created mankind in his image. Y los creó Dios a su imagen. He created male and female. Varón y hembra los creó. Single people. Solteros. How many genders are there? ¿Cuántos géneros existen? It's an open book test. How many? Es una prueba de libro abierto. ¿Cuántos? Dos. So if Hollywood or if the culture or the education tells you something else, así es que si Hollywood o el entrenador o el sistema educativo le dice algo diferente, it doesn't matter what other people say. No importa lo que ellos digan o piensen. Because God, the creator of everything, porque Dios, el creador de todas las cosas, he said, I'm creating mankind. Dijo, yo voy a crear a la humanidad. Male and female. Hombres y mujeres. And then the Bible says he blessed them. Y Dios dice que él los bendijo. So the blessing of God, la bendición de Dios, comes when you follow the plan of God. Viene cuando seguimos el plan de Dios. Now this is very important. Ahora esto es muy importante. Because it builds a great foundation. Porque construye un fundamento muy grande, muy firme. To do things God's way. El hacer las cosas a la manera de Dios. Because in the same way, porque la misma manera, when we understand our role, cuando entendemos nuestro rol, nuestra función, men and women are different, que somos diferentes, hombres y mujeres,
But God is first in our marriage. Pero Dios es primero en nuestro matrimonio. So then we can have a strong marriage when we know our role and who's first. Así que podemos tener un matrimonio fuerte cuando entendemos nuestro rol y quién es primero en nuestras vidas. So Sarah, the first thing that helps us in having a strong marriage is making sure that God's first. Sara, lo primero que nos ayuda a hacer un matrimonio fuerte es estar seguros de que tenemos a Dios como en primer lugar. Talk about that for a moment. I think a lot of people are looking for someone to fill that void in their heart that only Christ can fill. Gente que está buscando esa persona que puede llenar un vacío en su corazón, y ese es un vacío que solo Jesús puede llenar. There is a blessing in marriage. Hay una bendición en el matrimonio. But your spouse can't meet every need in your life. Pero su esposo o su esposa no puede suplir todas las necesidades suyas. And that's why at the beginning of our conversation tonight, we want to put the foundation that Christ has to be our source. He has to be the one that we put first in our life as a single or as a married couple. Y por eso es que ponemos este fundamento antes de comenzar nada, que Cristo Jesús tiene que ser el todo en nuestras vidas. Él tiene que ser la fuente de todo, el que provee todo, el que nos da todo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Because Matthew 6:33 says, "Seek first the kingdom of God and his righteousness." Mateo 6:33 dice, "Busca primero el reino de Dios y su justicia." All these things will be added to you. Y todas estas cosas van a serte añadidas. When we seek him first, he'll direct our steps to the right relationships, the right people that are to be in our life. Cuando le buscamos al primero, él nos va a guiar a las relaciones correctas, a la gente correcta que debe estar en nuestras vidas. Just to tell you a little bit of our story. Solo para contarles un poco de nuestra historia. Help the single people out. Caleb and I met in the fourth grade, actually. Caleb y yo nos conocimos en el cuarto grado. So we've known each other a long time. Nos hemos conocido muchos años. But we didn't actually start dating until after college and after we graduated. Pero no empezamos a salir juntos sino hasta después de la universidad. I actually went to college and I was on the lookout to find the right husband. Y estaba en la universidad echando ojo buscando un candidato para marido. And I was very eager to date. I was at a Christian university at the time. Estaba en una universidad cristiana y estaba muy emocionada de poder salir en una cita con alguien que podría tener el potencial de ser mi esposo. And I thought for sure I was going to meet the man of my dreams within the first month. Y estaba segura, en el primer mes de universidad voy a conocer al hombre de mis sueños. So I was on the lookout. Así es que estaba con el ojo pelado. And within the first few weeks, the Holy Spirit spoke to me and asked me not to date the first year. Y el Espíritu Santo me empezó a hablar y me dijo que no debía salir en citas, salir con otros chicos en el primer año. No iba a hacer eso. I was like, what? Y le dije, ¿qué? Are you kidding? ¿Estás bromeando, Espíritu Santo? But I had a lot of things on my plate that year. I was working at our church as the children's pastor, and I was serving on campus and had a job on campus as well as being a full-time student. Y en ese primer año tenía muchas cosas en mi plato. Estaba sirviendo en la iglesia, en el ministerio de niños. Estaba sirviendo también en la universidad. Estaba en algunas cosas aparte de los estudios. And I felt like the Lord said, "Focus on what I put in your hand right now in this season." Y sentí como que Dios me dijo, "Enfócate en lo que he puesto en tus manos en esta estación." So I did. I focused on Jesus. I focused on the assignment that he had. Y lo hice, me enfoqué en Jesús, en lo que él había puesto en mis manos para que yo haga. But then springtime came. Pero vino la primavera. Valentine's came. Vino San Valentín. And I saw all my friends pairing off. Y vi a todos mis amigos que salían en parejitas. I got a little impatient. Me empecé a impacientar. This guy had begun to ask me out several times. Había he was a Christian. Chico que me había empezado a invitar a salir, era la cristiano. And I thought, well, he's a Christian, it should be good. Dije, bueno, es cristiano, es hermanito, entonces debería ser algo bueno. So I started dating him. Empecé a salir con él. We dated 2 years. Salimos juntos 2 años. And then he asked me to marry him. Y me pidió que me casara con él. And when he asked me, I did not have peace. Y cuando él me pidió que me casara, no sentí paz. I didn't know why I didn't have peace, but something didn't feel right. No sabía por qué no sentía paz, pero algo no se sentía bien.
I thought it was just wedding jitters, so I pushed my feelings aside. Pensé que tal vez era este miedito del matrimonio, entonces empujé, guardé mis sentimientos. And I felt bad because he had done all this work to propose, so I reluctantly said yes. Y me sentí mal porque había hecho todo un show para pedirme que me case con él y le dije, bueno, ya ni modo, sí. And we got up until 10 days before we were going to get married. Y llegamos hasta 10 días antes de la boda. And that week before we got married, things began to surface in his life. Y esa semana antes de la boda empezaron a salir algunas cosas a flote en la vida de él. And I began to find out things about him I did not know. Y empecé a darme cuenta y a saber cosas de él que yo no sabía. And I realized we needed to pause for a moment. Y me di cuenta, hay que ponerle el freno, hay que pausar la cosa. And he asked if we could postpone the wedding. Y él me dijo, ¿podemos entonces posponer la boda? And I realized we didn't need to just postpone, we needed to call it off. Things were not right. Yo me di cuenta, no es posponer, es cancelar del todo. And so we called it off and I was heartbroken. Y cancelamos la boda y mi corazón estaba roto. I said, Lord, where did I miss it? Y le dije, Señor, ¿en qué fallé? Said in the beginning. Y él me dijo, en el principio. I was trying to help you. Yo te estaba tratando de ayudar. I was trying to guide you. Yo te estaba tratando de guiar. And I realized I didn't really trust God with all my heart. Y me di cuenta que yo no confiaba en Dios con todo mi corazón. And so I said, Lord, forgive me. Y le dije, Señor, perdóname. I trust you with every area of my life. Te confío cada área de mi vida. You care about my relationships, not just my spiritual well-being. A ti te importan mis relaciones también, no solamente mi vida espiritual. So I surrender to follow your leading. Entonces me rendí al Señor y le dije, yo voy a seguir tu guía, Jesús. So I gave it to the Lord, my desire. Entregué mis deseos al Señor. And a year and a half after that, Caleb finally asked me out. Y un año y medio después, al fin, Caleb me pidió que saliera con él. I had been waiting for him to ask me out. Estaba esperando que me pida que salgamos. And he finally took me on our first date. Y me llevó a nuestra primera cita. And I remember when he shared his heart and his vision for his life, I felt like I met him again for the first time. Y cuando me empezó a compartir su visión, sus metas para la vida, sentí como que si le estaba conociendo por primera vez. And I realized he had been the one that I had been praying for all those years. Y me di cuenta que él era por quien yo había estado orando todos esos años. And there was a peace. Y había una paz. Amen. The Holy Spirit wants to guide us in peace. Yeah. El Espíritu Santo nos guía a través de su paz. Not only that, he was surrendered to the call of God on his life. No solamente que él se había rendido al llamado de Dios en su vida. And God had made him to become the man I was supposed to be with. Y Dios había hecho que él se convierta en el hombre con quien yo debía estar. And so I want to encourage all the singles. Así es que quiero animarles a los solteros. If you are waiting for that right one. Si estás esperando por esa persona correcta. Trust God's timing. Confía en el tiempo de Dios. Believe that he has the best in store for you. Cree que él tiene lo mejor para ti. Believe that he wants to be good to you. Cree que Dios quiere ser bueno, bondadoso contigo. He doesn't want to keep you from having the best. He wants to actually bring his best in his timing. Él no quiere que te pierdas de lo mejor que él tiene para ti. Él quiere darte lo mejor. So seek him first. Por eso búscale primero. Give yourself wholeheartedly to him and trust he'll direct your steps to the right person at the right time. Entrégale todo tu corazón y confía que él va a guiar tus pasos a la persona correcta en el tiempo correcto. Amen. Amen. And then when God does bring that person, y cuando Dios traiga esa persona, don't let fear hold you back. No dejes que el miedo, que el temor te haga hacerte para atrás. Amen. 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 I'm glad that you have your side of the story. Yeah, I'm glad that when I asked Sarah to marry me, estoy contento que cuando le pedí a Sara que se case conmigo, she didn't just say yes because she felt bad like the other guy. No dijo sí porque se sentía mal en compromiso como con el otro chico. She was dating that other guy for 2 years and she still didn't know if she wanted to marry him. Estaba con él 2 años y no sabía si quería casarse con él o no. And I'm glad it only took one date and you knew. Yes. Me alegra and, que and Pastor David's prophecy. Tomó una cita y eso fue también la profecía del Pastor David. You see, sometimes what you think may take a long time, God can reveal in a short amount of time.
Muchas veces lo que pensamos, que creemos que lo que creemos que tiene que demorarse un montón de tiempo en ser revelado, Dios lo puede hacer en un momento muy rápido. Now we're talking about stronger marriages tonight. Okay, estamos hablando entonces de matrimonios fuertes. But we wanted to kind of lay the foundation and share our story. Queríamos poner el fundamento, compartir nuestro testimonio, nuestra historia. But for each of you, God has a story for your life. Amen. Pero para cada uno de ustedes, Dios tiene una historia. And the important thing is to seek him, trust him. Y lo importante es buscarle, confiar en él. Let him lead you. Dejar que él nos guíe. But then you have to cooperate with God's plan. Yes. Pero también tenemos que cooperar con el plan de Dios. He is spirit, but he needs your flesh. Él es espíritu, pero Dios necesita su carne, que usted actúe. Last time I checked, single people, God doesn't just marry people because he wants to. La última vez que chequeé, Dios no casa a la gente solamente porque Él quiere. You have the ability of choice. Usted también tiene la habilidad de escoger, de decir sí a esta o no. You can choose to follow and obey Him and then take action, or you can just think God's going to do it automatically. Usted puede decir Dios lo va a hacer, pero no es así. Usted, una vez que Dios pone eso en su corazón, usted tiene que tomar pasos, tiene que tomar decisiones. But there's a reason when you stand up at your wedding and you say, I do, it requires participation. Hay una razón por la cual cuando usted está parado en el día de su boda y diciendo acepto, eso requiere que usted y la otra persona participen. So where's all my single people at? Let me see your hands again. Otra vez, ¿dónde están los solteros? All right. Now stand to your feet quickly. Póngase de pie los solteros rápidamente. Come on, all the single people stand up. Todos los solteros, póngase de pie. The first few moments of this message we wanted to devote to encourage you before we get into some of these practical principles for marriage. Los primeros momentos de esta prédica queremos animarles a ustedes antes de ir a los aspectos prácticos de este mensaje. Number one, know God has a plan for your life. Número uno, entienda que Dios tiene un plan para sus vidas. You need to trust that plan. Usted necesita confiar en ese plan. And then you need to cooperate with the leading of the Holy Spirit. Y usted necesita cooperar con la guía del Espíritu de Dios. This may require acts of faith on your part. Esto va a requerir actos de fe de su parte. Stepping out, communicating, comunicarse, dar paso, and just initiating or receiving whatever God is leading you in. Iniciar algo o recibir algo, cualquier cosa que Dios le esté guiando. But before we go any further, we just want to pray over you. Just lift your hands. Pero antes de seguir adelante, vamos a orar por ustedes. Levanten sus manos. Father, in Jesus' name, Padre, en el nombre de Jesús, I pray for each one of these single people here tonight. Oro por cada una de estas personas solteras en esta noche. You see the desire in their hearts. Tú ves el deseo en sus corazones. You know the prayers they've prayed and the tears they've cried. Tú escuchas las oraciones y ves las lágrimas que han derramado. And we pray right now that you are strengthening them and that you are leading them. Oramos que tú les fortalezcas y que tú les guíes. We bind every lie and attack of the enemy. Nosotros atamos toda ataque del enemigo, toda mentira del enemigo. Every stronghold that's holding them back in some area of their relationships. Toda fortaleza que ha estado ahí impidiendo áreas que prosperen en sus relaciones. I pray, Lord, that you are giving clarity and vision tonight. Yo oro, Dios, que tú les des claridad, que les des visión en esta noche. That you are lifting things off of people's lives. Que estés quitando esos pesos, esas cargas, esos engaños de los hombros de las personas hoy. And you are strengthening every single person in this room. Y que tú fortalezcas a cada persona en este auditorio. Because your plans for them are good. Porque tus planes para ellos son buenos. And your word promises the steps of the righteous are ordered of the Lord. Y tu palabra promete que los pasos de los justos son ordenados por el Señor. Bless them everywhere they go. Bendícelos en todo lugar donde ellos van. In their single season, strengthen them. En su estación de soltería, fortaléceles. And for the future that you have for their lives. Y para el futuro que tú tienes para sus vidas. We call it blessed in Jesus' name. Lo llamamos bendecido en el nombre de Jesús. Now by faith, if you believe that, say amen. Si usted por fe cree esto, diga amén. Amen. You believe that? ¿Creen eso? Notify your face, because I can't tell. Dígale a su cara, déjele saber a su cara, porque para mí no me parece que usted lo creyó. All right, you can be seated. Pueden tomar asiento. We felt it was really important before we get into these steps for a stronger marriage to help identify to those of you that are single. Creímos que era importante ayudar a los que son solteros a identificar that these steps or ingredients that we're going to talk about tonight, que estos pasos o estos ingredientes de los cuales vamos a hablar esta noche,
can become goals for your life even as a single person. Pueden convertirse en una meta para ustedes aun siendo solteros. Now, all my married people, lift your hands. Ahora, todos los casados, levanten las manos. How many of you know God has a plan for your marriage? ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan para su matrimonio? Dios es un plan para matrimonio. Dios tiene un plan para, tiene un plan para su matrimonio. Para su matrimonio. ¿Entienden? ¿Es verdad? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Then you need to tell yourself. Entonces digas esto usted mismo. God has a plan for my marriage. Dios tiene un plan para mi matrimonio. Come on, say it like you mean it. God has a plan for Dígalo my marriage. De veras. Dios tiene un plan para mi matrimonio. But here's the reality. Pero esta es la realidad. It doesn't happen automatically. No sucede automáticamente. Everything that God has for your life, He wants you to receive by faith and then to participate with in your life. Todo lo que Dios tiene o quiere para su vida por fe, usted tiene que participar de eso. Usted tiene que dar pasos para alcanzar eso. So there are certain ingredients that God has that will help strengthen your marriage. Y hay ciertos ingredientes que Dios tiene que van a ayudar a fortalecer su matrimonio. My wife brought her apron tonight. Mi esposa trajo su mandil. I guess this is my apron. Y este es el mío. So let's talk about some of these ingredients. How important are ingredients in cooking or baking? Vamos a hablar. ¿Qué tan importantes son los ingredientes en el momento de cocinar o de hornear alguna cosa? How many of you know it's important to have fun in your marriage? ¿Cuántos saben que es importante diversión en el matrimonio? You know, when I think about marriage, I think about all the different ingredients that make it strong and make it healthy and taste good. Cuando pienso en los ingredientes de un matrimonio, estoy pensando en las cosas que hacen que sepa bien, que sea fuerte, que sea algo que sea sólido. Just like when you're cooking a cake or you're baking something, you have to get the right ingredients in order for it to taste good, right? Para que sepa bien un cake o un pastel que usted está haciendo, necesita los ingredientes correctos, ¿verdad? If you're making cookies and you have no sugar, it's not going to taste sweet. Si usted está haciendo galletas, horneando galletas. Azúcar blanco es si, muy bien. Si no hay azúcar. Mucho, mucho, mucho. Si no hay, las galletas no van a ser dulces y no van a saber bien. And when I think about marriage, there's certain ingredients that we have to add, like forgiveness. Y cuando hablamos de matrimonios hay ingredientes, por ejemplo, el perdón. Like encouragement, como el animarnos los unos a otros, words of affirmation, palabras de afirmación, understanding, comprender a la empathy, otra persona, la empatía. And there's things that we also have to remove, ingredients that can actually make our marriage toxic. O hay otros ingredientes que tenemos que quitar que pueden hacer que nuestros matrimonios sean tóxicos. Right? Like unforgiveness. Como la falta de perdón. Like lust. Como la lujuria. There are things we have to remove and there's things that we have to add. So hay tonight, cosas que tenemos que quitar y cosas que tenemos que añadir. Entonces esta noche, we want to talk about some of those ingredients that will help strengthen your marriage. Vamos a hablar de esos ingredientes que van a ayudar a fortalecer sus matrimonios. Amen. So what are those ingredients? Entonces, ¿cuáles son esos ingredientes? Turn your Bibles to Ephesians chapter 5. Vaya su Biblia a Efesios capítulo 5. Ephesians chapter 5. Efesios capítulo 5 helps lay a foundation for husbands and wives. Nos ayuda a poner un fundamento para el matrimonio, para esposos y esposas. It talks about how the husband is the head of the house. Habla de cómo el esposo es la cabeza de la casa. It doesn't say the husband should have a big head. It says he's the head of the house. No dice que el esposo debe ser un cabezón. Sino que él es la cabeza de la casa. We've all met those people who says, I'm the head of the house. Hemos encontrado personas que dicen, yo soy la cabeza de la casa. But being the head of the house, what the scripture says, pero ser la cabeza de la casa conforme a lo que la escritura enseña, like Christ is the head of the church, so the husband is the head of the house. Y nos dice que el esposo es la cabeza de la familia, de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. And next it says, as he gave his life for the church, so the husband should give his life. Y después dice que así como Jesús dio su vida por la iglesia, también el esposo debe dar su vida por su esposa. For his wife or his family.
por su familia, por su esposa. There's some of the women are clapping over here. Las mujeres están aplaudiendo y es buen lugar para aplaudir. It seems like in today's modern society, people think there should be two heads in every house. Parece que en la sociedad moderna la gente piensa que debe haber dos cabezas en el hogar. But two heads, pero dos cabezas, is not the design of God. No es el diseño de Dios. That's more like an alien or a crazy person. Eso más parece un alien o un monstruo. But God said, Jesus is the head of the church, the man is the head of the house. Dice que Jesús es la cabeza de la iglesia y el hombre es la cabeza de la esposa, de la casa. But he didn't create it so that he could dominate or rule over the house, but so that he could serve. Pero no en la manera que va a pisotear y para va a ser un tirano, un mandador autoritario en la casa, sino que va a ser el que más sirve. So that he could lead and protect and pray and guide. Just in the same way Jesus is our example, the husband should be the example. Para que pueda liderar y proteger y bendecir y orar por la casa, así como Jesús es nuestro ejemplo, el esposo también debe ser el ejemplo en la casa. In fact, in Ephesians 5 and verse 31, it says, "For this purpose, the purpose that God has for the man, he will leave his mother and father and go to his wife." De hecho, en Efesios 5:31 dice que este es el propósito, esta es la razón por la cual el esposo sale de la casa de su papá y su mamá y va y forma una casa con su mujer. So that means God has a purpose. Eso significa que Dios tiene un propósito. And the purpose was for man to leave his family and to then start a new family with his wife. El propósito es que el hombre deje su casa de sus papás y forme un nuevo hogar con su esposa. As the leader, as the servant, as the head, as the one who protects and prays. Como el líder, como el que protege, como el que ora, como el que está ahí como una cabeza. So men, I want to challenge you. Y así es que hombres, quiero retarles. Be the head of your house. Sean la cabeza de su casa. This is not a popular a topic many times in society. Esto no es un tema popular en la sociedad estos días. It's not popular because people have abused those privileges and people have misused and misunderstood. No es popular porque muchas personas han malentendido este rol, lo han usado de una manera incorrecta. You know, the churches all across the world are full of women more than men. Y es por eso que la iglesia en todo el mundo tiene más mujeres que hombres. But God has called the men to lead. Pero Dios ha llamado a los varones a liderar. But because men aren't leading, then women have to be the head of the spiritual head of their house sometimes. Y a causa de que los hombres no están tomando este rol, las mujeres están liderando sus casas muchas veces. But don't let that be said of Comunidad de Fe in Ecuador. Pero que eso no sea dicho de Comunidad de Fe aquí en Quito, Ecuador. Because you are different. Porque ustedes son diferentes. The fact that you are here tonight. El hecho de que están aquí en esta noche. Means you are putting God first in your marriage. Significa que están poniendo a Dios primero en sus matrimonios. And God is going to use you in mighty ways. Y Dios les va a usar de maneras grandes. Because you are fuera de lo común. Amen. 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 Does that translate right? Yes. You're not ordinary. You're not no average. No son cualquier persona. No son promedio. Now, wives, if you're next to your husband, just look at them and tell them you are fuera de lo común. Así es que esposas, si están al lado de sus esposos, voltéense con ellos y díganle, eres fuera de lo común. Now give them a kiss or a hug or something. Un besito, un abracito, alguna cosa bonita por ahí. And for those that you haven't seen a healthy representation, maybe in your own parents, God can turn your story around for good. Y para aquellos que no han visto un buen ejemplo, tal vez en su casa con sus padres, Dios puede darle la vuelta a esa historia. Amen. Amen. You can rewrite your own story instead of letting society or your history of what you've grown up in be the definition of your own life. Usted puede reescribir su historia, no dejar que la sociedad o lo que la gente o la cultura dice o lo que usted trae como bagaje escriba su historia. Usted tiene la decisión. Yeah, in my own life, my parents got divorced when I was 10 years old. En mi propia vida, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 10 años. So growing up, I saw strife and division and eventually divorce. Entonces, cuando yo crecía, yo veía conflicto, peleas y eventualmente vi el divorcio. But just because I have a history doesn't mean that has to be my future. Pero a causa, no solo porque tengo una historia, eso significa que ese va a ser mi futuro. Early on in my walk with the Lord, I determined I'm going to have a different story.
Cuando yo estaba con mi fe tierna en el Señor, yo me determiné y dije, yo voy a tener una historia diferente. So when you connect yourself to God's word and to God's plan, he can change your future. Así es que cuando usted se conecta a la palabra de Dios y al plan de Dios, él le va a dar una historia diferente. Whatever the cycle is in your life and in your family, it doesn't have to be in your future. Cualquier sea el ciclo que ha estado dando vueltas en su familia, en su pasado, no va a ser, no tiene por qué ser su futuro. Amen. 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 Every cycle of dysfunction and sin, all of those things are secondary to the power and the plan of God. Amen. Todo ciclo de disfuncionalidad, de pecado, eso viene por debajo de lo que es el plan de Dios. All of those things are broken with the blood of Jesus. Todas esas cosas pueden ser rotas por la sangre de Jesús. And as you put God first, the Bible promises that he'll direct your path. Y cuando usted pone a Dios primero, Dios promete que él va a guiar sus caminos. So just because my parents got divorced, así es que solo porque mis papás se divorciaron, that didn't have to be my story. Eso no tiene que ser mi futuro, mi historia. And whatever your story is, it doesn't have to be your future either. Y cualquiera sea su historia, no tiene por qué convertirse en su futuro. So here's ingredient number one. Aquí está entonces el ingrediente número uno. It comes out of Ephesians 5, verse 33. Efesios 5, 33. It says, each one of you must love your wife, talking to husbands, le dice a los varones, cada uno de ustedes debe amar a sus esposas, as he loves himself, como se ama a sí mismo, and wives, respect your husband. Y esposas, respeten a sus esposos. So the first ingredient for a strong marriage, así es que el primer ingrediente para un matrimonio fuerte, demonstrating love and respect. Demostrar amor y respeto. Now, men realize this. Hombres, desen cuenta de lo siguiente. Women have a need for love. Las mujeres tienen una necesidad de amor. And all the women said amen. Y todas las mujeres dicen. Now women realize this. Ahora mujeres, desen cuenta de esto. You can tell your husband, I love you. Usted le puede decir a su esposo, te amo. But you know what they're really looking for? Pero ¿sabe lo que realmente busca su marido? Is respect. Es respeto. Because if you respect them, porque si usted le respeta a él, that takes your love to another level. Eso lleva su amor a otro nivel. It's amazing how this works in a relationship. Es increíble cómo esto funciona en una relación. It's the Bible, es la Biblia, but it's reality. Pero también es la realidad. When there's love, cuando hay amor, and there's respect, y hay respeto, there's a strong relationship. Hay una relación fuerte. But what we've noticed now in the last 22 years, pero lo que nos hemos dado cuenta en los últimos 22 años, there are some days que hay días when the love is not there, que el amor no está ahí, and there are other days, y hay otros días when the respect is not there, que el respeto tampoco está ahí. Any honest people here today have ever seen that in their marriage? ¿Alguna persona honesta que haya visto eso en matrimonio eso? Maybe on the way to service tonight. Tal vez en el camino aquí al servicio se vio algo de eso. Honey, what happens in this process of love and respect when one of those is absent? ¿Qué pasa, Sara, en este proceso de amor y respeto cuando uno de estos dos ingredientes hace falta? Well, some like to call it the crazy cycle. Algunos lo llaman un círculo vicioso o un círculo loco. That when there's no love, there's no respect. Que cuando no hay amor, tampoco va a haber respeto. Here it is. And when there's no respect, there's no love. Y que cuando no hay respeto, tampoco hay amor. And the cycle just keeps going and spiraling downward until someone will choose to stop the crazy cycle. Y es un ciclo que va bajando, que va descendiendo hasta un punto que alguien de los dos va a decidir, aquí se termina esto. And really it comes down to not letting pride and selfishness be the ruler of our hearts. Y se resume en esto, en no dejar que el egoísmo sea quien gobierna right. nuestros corazones. So here you can see an example of the crazy cycle in marriage. Esto es un ejemplo del círculo vicioso en el matrimonio. This is an example of how something little can become so big. Esto es un ejemplo de cómo algo pequeño se puede convertir en algo muy grande. How many of you married couples have ever experienced the crazy cycle in your relationship? ¿Alguien aquí ha experimentado un círculo vicioso como este en su relación? And isn't it something how a little thing
can cause a problem, and then eventually, 5 minutes or 5 hours later, you're talking and complaining about something completely different. ¿Les ha pasado que empieza una pelea por algo, una tonterita, y de repente después de 5 minutos están peleando por algo completamente diferente? And you're like, I don't like how you put your shoes on. I don't like how you wear this. No I don't like gusta cómo te viste. No me gustan tus zapatos. No me gusta lo otro. Well, I don't like your mother. Bueno, a mí no me gusta tu mamá. Well, I don't like your father. A mí no me gusta tu papá. And then all of a sudden you spiral out of control in your conversation. Es un círculo en espiral que va descendiendo y cada vez van bajando más abajo. And you wonder, how did we even get here? Y uno se pregunta, ¿cómo llegamos a discutir de esto? It's because one of those two things was absent in the relationship. Es porque una de estas dos cosas estaba ausente en la relación. I wasn't feeling respect, so I didn't give love. Entonces, como yo no me sentía respetado, entonces no le di amor a ella. She wasn't feeling love, so she surely wasn't going to respect. Entonces, como ella no se sentía amada, entonces no le va a respetar a él. And the only way to break out of the crazy cycle, y la única forma de romper este círculo vicioso, humility. Is one of the two people. Es humildad. Uno de los dos. There's only two people in the marriage relationship. So one of you have to step out of the crazy cycle. Uno de los dos tiene que salir del círculo. Through humility. A través de la humildad. In order for it to stop. Para que pueda dejar de dar vueltas del círculo. Now, where are all my men at? Let me see your ¿Dónde hands. Están los varones? Déjeme ver sus manos. Let me give you some good advice that my pastor, who was also my father-in-law, gave me. Varones, déjeme darle un consejo que mi pastor, que también es mi suegro, me dio una vez. He told me, practice these words. Él me dijo, practica estas palabras. Pastor David probably heard him say this many times Pastor when he taught. David seguro escuchó estas palabras de él también muchas veces. He would say, men, practice this. Nos dijo, maridos, hombres, practiquen esto. Forgive me, I was wrong. Perdóname, estoy mal. Let's try that, man. Say, forgive me, vamos I a was tratar, wrong. Vamos a practicar, okay? Diga, perdóname, estoy mal. That's like music to your wife's ears. Eso es como música para los oídos de su esposa. Now turn to your wife. Ahora dígale a su esposa que if está she's ahí, here with you, si es que está ahí con usted, and just say, forgive me, I was wrong. Y dígale, perdóname. Yo estoy mal. You don't even have to know what you were wrong about. No tiene que saber cuál fue su error. Because here's the other thing that my pastor taught me. Porque esta es la otra cosa que nos enseñó mi pastor, que me enseñó Most mi pastor. Of the time, as men, you were wrong. La mayoría de las veces como hombres estaban mal. Even when you're right. Aun cuando estén bien. You were wrong. Estaban mal. Because your wife thinks you were wrong. Porque tu esposa piensa que estás mal. So break out of the crazy cycle. Así es que sal del círculo vicioso. Through humility. A través de la humildad. The scripture says this. La escritura nos dice esto. That God opposes the proud. Que Dios se opone al orgulloso. But there is grace for the humble. Pero hay gracia para el humilde. That's James 4, chapter 4, verse 6. Eso es Santiago 4, versículo 6. So there's 4:6. Actually strength in your marriage. Así es que va a haber fuerza en su matrimonio. When there's humility in your marriage. Cuando hay humildad en su matrimonio. There is a grace that brings strength. Yeah. Hay una gracia que trae esta fuerza. For everything that God has called you to do. Para todo lo que Dios le ha llamado a hacer. And many times, if he apologizes, then I realize I need to apologize. Y muchas veces dices, then she realizes she was actually wrong. Cuando él me pide perdón, yo me doy cuenta que yo estaba mal y yo le pido perdón. So let the Holy Spirit be the Holy Spirit. Entonces déjale al Espíritu Santo ser el Espíritu Santo. And I know in my own life, words have power. Yo sé en mi propia vida que las palabras tienen poder. Our words have the power of life or death. Yeah. Nuestras palabras tienen el poder de la vida y la muerte. I remember there was a time where I was just complaining and just felt like things weren't working in our marriage. Había un tiempo que estaba quejándome mucho, que sentía que las cosas no funcionaban bien en el matrimonio. And I felt like the Lord said, write down, get out your notepad and write down everything that is good about your husband. Y Dios me dijo, agarra una libretita y empieza a notar todas las cosas que están bien acerca de tu esposo. Write down all the wonderful attributes that you appreciate about him, everything he does. A escribir todos los buenos atributos, las cosas buenas que hace, las buenas acciones de él. What were some of those things that you wrote down?
¿Cuáles eran algunas de esas cosas? I think it might be good to share with everybody. Sería bueno compartas con esto con todos. As an illustrated sermon. Solo como un sermón ilustrativo. Don't you think that would be good? ¿No sería bueno esto? What were one of those things? Well, I felt like the Lord said, "Now tell him all the things." Y sentí que el Señor me dijo, "Ahora dile las cosas que escribiste." I'm so thankful for the way that you provide for us. Y ella dice, yo estoy tan agradecida en la forma que tú eres un buen proveedor para nosotros. I'm so thankful for what a hard worker you are. Estoy agradecida porque eres un trabajador incansable. Instead of complaining that I don't get enough time with him, I needed to be grateful for all the hard work he did do. En vez de complicarme y quejarme de todo el tiempo que él no está con nosotros, empecé a dar gracias por las cosas que él es con nosotros. And what I began to see is when I began to say all the things, the kind things that he does do for me, I began to soften my own heart. Y cuando empecé a darme cuenta de todas las cosas que él hace por nosotros, que hace por mí, mi corazón se empezó a suavizar. And then he began to soften towards me and want to provide the things that I really wanted, which was quality time. Y el corazón de él también se empezó a suavizar para hacia mí, y él quería complacerme con las cosas que yo necesito, que una de ellas es tiempo de calidad. So I want to encourage you, there's power in your words of affirmation over your spouse. Así es que hay poder cuando usted habla palabras de afirmación sobre su esposa. There's power in saying, I love you, I'm grateful for you, thank you for all that you do for our family. Cuando usted dice, estoy agradecido, gracias por todo lo que haces por mí. I want to do it right now. Why don't we turn to each other, those of you that are married, turn to your spouse and tell them what you appreciate about them. ¿Por qué no lo hacemos en este momento? ¿Por qué no se voltea con su esposa, su esposo y les dice esas cosas que usted aprecia de cada uno de ellos? Come on. Vamos. We're going to practice what we preach. Vamos a practicar. All right, start with the women. You got to instruct them now. Go ahead. Okay, okay, women, tell the men something you appreciate about them. Vamos a empezar con las mujeres. Van a decirle a sus esposos aquellas cosas que ustedes aprecian de ellos. Even if you don't want to do it, this is your commandment. Go. Aun si es que no quieren hacerlo, este es el mandamiento de lo alto para este momento. All right, now flip it around. Ahora now let the men tell the woman something vuelta. You appreciate Ahora, about them. Los hombres díganle a las mujeres. Yeah. Now, I see some good conversations going on. Ahora veo unas conversaciones interesantes aquí. Oh, I love it. How many of you it's been a few days since you've heard those kind of things? ¿Cuántos ya decían ya había pasado un buen tiempo que no escuchaba esas cosas? Sometimes we just need to stop and tell our spouse something good that we see in them. A veces necesitamos detenernos y decirle a nuestros esposos, esposas las cosas buenas que vemos en ellos. We hear the negative things all the time. Escuchamos cosas negativas todo el tiempo. The enemy sends lies and negative things into your mind. El enemigo envía cosas malas, negativas, mentiras a nuestra mente. But you combat the lies of the enemy and the lies in the natural by the words that you speak out Pero of your usted mouth. Usted combate las mentiras del enemigo, las mentiras que están en el ambiente, en la cultura, en cualquier lugar, con la verdad de Dios. And you know what's happened in our marriage and in my own life? ¿Y sabe lo que ha pasado en mi matrimonio y en mi propia vida? Even if my wife doesn't fully believe something about me and she says it anyways. Aun si es que mi esposa no está 100% convencida de algo que me dice, pero me lo dice. It pulls me up to another level. Me levanta a un nuevo nivel. Said, thank you. I appreciate this about you. And I'm thinking, really? You appreciate that? Cuando ella me dice, aprecio esto de ti, yo digo, ¿en serio? What happens is it lifts you up to another level. Esto nos levanta a otro nivel. Women, if you want your man to be the godly man in the marriage, esposa, mujer, si usted quiere que su esposo sea un hombre de Dios en el matrimonio, you begin to declare those things about him and you begin to tell him. Empieza a declarar estas cosas de él y empieza a decirle a él. Thank you for being the godly leader in Gracias our family. Gracias por ser un líder lleno de Dios en nuestras vidas. Instead of complaining, why don't you do this and how come you're not doing this and you don't get up at 3:30 like that guy in Korea? Why aren't you like him? En vez de quejarse y estar diciendo, ¿por qué no haces esto y por qué no te levantas a las 3:30 de la mañana a orar como hace ese chinito de Corea? That pushes him. Yeah, that's true. I mean, there is that guy in Korea that gets up at 3 and prays for 12 hours. But hay un señor en Corea que se levanta a las 3 y ora 12 horas. But that might not be your husband. Pero ese no es tu esposo. I mean,
He may be doing all he can just to make it to church, just to say a quick prayer, just to do all that he can to provide in so many things. Tal vez él se está esforzando tanto en proveer, en levantarse, en ir a trabajar, en orar un poco, aunque sea. You see what happens when you speak positive or negative words. Cuando uno habla palabras positivas o negativas. Husbands and wives. Esposos y esposas. When you speak negative over them. Cuando hablas cosas negativas. It pushes them down. Los empuja para abajo. It causes them to shrink back. Los hace que se encojan. It disempowers them. Les quita y les roba el poder. But when you speak positive, faith-filled words over them. Pero cuando hablas cosas positivas, llenas de fe, then it lifts them up. Les levanta. They step up to a new level. Van a un nivel más alto. The Bible says the spirit of faith is I believe something and I speak it out of my mouth. La Biblia dice que el espíritu de fe es creí, por lo tanto hablé. And I'm convinced. Yo estoy convencido. That many marriages just need to change what they're saying over each other. Es que muchos matrimonios necesitan solamente cambiar lo que dicen el uno del otro. Because there's death and life in the power of your speech. Porque hay vida, hay muerte en el poder de sus palabras. And it's amazing what a difference this can make. Y es increíble la diferencia que solo esto chiquito puede causar. This could be the difference between strengthening your marriage or your marriage falling apart. Esto puede ser la diferencia entre un matrimonio fuerte o un matrimonio que se está cayendo a pedazos. The simple words that you speak out of your mouth. Las palabras simples que usted está hablando. Because how do you demonstrate love and respect? Porque cómo uno demuestra respeto, cómo uno demuestra amor. It's going to be seen in your actions. Se va a notar en las acciones. But it will always be revealed in your words. Pero siempre se va a revelar a través de sus palabras. Because the scripture says, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla. So if we're going to demonstrate love and respect, así es que si vamos a demostrar amor y respeto, the words we speak are so vital. Las palabras que hablamos son vitales. Now let me just talk about communication for a moment. Déjeme hablar de comunicación por un momento. Because as spouses, sometimes we think we're communicating. Porque como esposos a veces pensamos que nos estamos comunicando. It's like these walkie-talkies. Es como estos walkie-talkies. There's a little button on the side. Hay un botoncito ahí, ¿verdad? Que uno aplasta para hablar. You push the button. Uno aplasta el botón. And you talk. Y uno habla. And then you have to let go of the button. Y para escuchar hay que soltar el botón. In order to listen. Si no, no hay forma de escuchar. Everybody say, escuchar. Todos digan, escuchar. There are many times in a marriage relationship. Hay muchas veces en una relación de matrimonio. When one party or the other is just simply saying, 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 and not really listening. Cuando el uno o el otro está diciendo y hablando y hablando y hablando y no está escuchando. But if all I do is talk and all I do is talk and all I do is talk. Si todo lo que hago es hablar y hablar y hablar, it never allows me the opportunity to hear the heart of the person on the other side. Me da la oportunidad de escuchar el corazón de la persona al otro lado. How does that feel when it's just communication without listening? Does that feel like love to you as my spouse? ¿Y cómo se siente? ¿Se siente la comunicación solo de una vía? ¿Se siente como amor? No. No. So what would feel more loving? ¿Qué se sentirá como amor? For you to, yikes. Sometimes there's interference. Distractions. A veces hay distracciones, interferencia. I think the cell phone is a big distraction. Yo creo que, por ejemplo, el celular es una distracción grande. Right? Wives, have you ever walked in and you're trying to tell your husband something and they have the game on and they have their phone on and you're trying to tell them something but they are not hearing anything you're saying. ¿Cuántas veces esposas ustedes llegan a casa y su esposo está viendo el partido o está en el celular y usted está hablando y su esposo está en otro planeta, no le está escuchando nada? So I think learning to put devices aside, turn the TV off, and actually pay attention to what your spouse is saying really helps the marriage. Y aprender a apagar la televisión, a poner el celular a un lado y poner atención a lo que nos está diciendo nuestra esposa o esposo, eso ayuda realmente mucho el matrimonio. So listening in a relationship, así es que el escuchar en una relación, demonstrates love and respect, demuestra amor, demuestra respeto. And men, let me just encourage you, it's not just about being silent. Y hombres, déjeme animarle con esto, no significa que esto es que usted tiene que estar en silencio todo el tiempo. Your wife doesn't want you to just be silent. Su esposa no quiere que usted esté callado.
She wants you to be focused with your listening. El que ellas quieren que ustedes estén enfocados en escuchar de verdad. If you are just silent, eventually she'll say, "Why aren't you saying anything?" Si usted solo está callado y ella le va a decir, "¿Por qué no dices nada?" And you thought, "I don't know, you wanted me to say anything." Y usted va a decir, "No sabía que querías que diga algo." She doesn't really want you to say anything. She wants to know you're actually listening. Ella no quiere que le diga nada, ella quiere que usted le demuestre que usted está entendiendo y escuchando. That's about focus. Se trata de enfoque. I learned this early on in our marriage. Yo entendí esto y aprendí esto temprano en nuestro matrimonio. I was at home watching a game and she comes in and starts telling me everything. Estaba viendo un juego en la casa en la televisión y ella viene y me empieza a decir un montón de cosas. So I pushed mute on the volume and I thought, there's no volume. Now I can watch and listen. Entonces le puse mute, le quité el sonido a la televisión. Entonces ahora podía ver, pero también escuchar a mi esposa. In my mind, this was a perfect scenario. En mi mente esto era perfecto. She gets to talk and I get to watch the game. Ella podía hablarme y al mismo tiempo yo podía ver el juego. I thought all she wanted was just to have someone to tell her stories to. Yo pensé todo lo que ella quiere es alguien que le escuche, que le escuche. But she came over to me. Pero ella vino donde mí. And she said these words. Me dijo lo siguiente. You're not listening to me. No me estás escuchando. To which I replied. A lo que yo respondí. The volume is off. Apagué el sonido. And then she said, you're not focused on what I'm saying. Y ella me dijo, no estás enfocado en lo que estoy diciéndote. So then I turned the game off and I realized what she was really saying. Entonces apagué la televisión esta vez y entendí lo que ella quería decir. You see, in order for communication to really be effective, para que la comunicación sea efectiva, it involves a desire in your heart to focus on what the opposite sex is saying, what your spouse is telling you. Involucra un deseo del corazón para enfocarnos en lo que la otra persona está queriendo decirnos. And this is how you can strengthen and have greater love and respect. Y es así como usted puede fortalecer el amor y el respeto. Everybody say love and respect. Todos digan amor y respeto. Sarah, what's the second important ingredient in a strong marriage? ¿Cuál es el siguiente ingrediente? Sorry. Pursue one another. Búsquense el uno al otro. So continuing to pursue your spouse is important. Seguirse buscando el uno al otro es súper importante. I thought pursuit was just about getting married. Yo pensé que el perseguir a la otra persona era simplemente para ya casarnos y ya. Are you telling me and the rest of these people that pursuit doesn't stop when you say I do? ¿Me estás diciendo y a todas estas personas que el perseguirnos el uno al otro no para en el momento de la boda? No. How many wives agree with me? ¿Cuántas esposas están de acuerdo conmigo? Romance doesn't stop at I do. Y cuando hablamos de perseguirnos hablamos de romance, de buscar ser detallistas, y esto no para cuando decimos acepto en el día del matrimonio. And I want to encourage those of you that are married and especially those of you that have children to not push the snooze button in your marriage and just think I'm going to just let go of romance now that we have 5 children. Yo quiero animarles a todos los que están aquí a si ha visto un despertador que tiene ese botoncito para apagar la alarma por un ratito. No le apague, no ponga ese botón que se llama snooze para que, ya sea que usted tiene un montón de hijos, no deje que eso impida que la vida romántica siga adelante. Sometimes women prioritize raising kids so much they don't actually focus on strengthening the marriage. Hay mujeres que ponen como prioridad el criar a sus hijos y pierden de vista la parte romántica del matrimonio. So I want to encourage you with some practical tips. Scheduling some weekly dates together. Yo quiero animarles que ustedes hagan esto con cosas prácticas. Por ejemplo, en una vez a la semana, váyase con su esposo, con su esposa, salgan de cita. Schedule time together. I know it sounds weird to put it in your calendar, but it's important. Tiempo juntos, tiempo de calidad, eso es importante. And we realized that in our marriage that we needed to set time aside, whether it be a lunchtime or a breakfast once a week, or whatever we could do, but set time aside to strengthen our marriage and talk to each other. Que eso era importante. Todo lo demás pasaba a segundo plano y poníamos ese tiempo para estar juntos, ya sea un desayuno o un almuerzo.
Even at the beginning of a year, we get out our calendar and we'll schedule even special moments that we're going to plan to be together. Aún al principio del año, cuando estamos planificando nuestro año, nuestro calendario, aún ahí ponemos momentos especiales cuando planificamos que vamos a estar juntos, solo los dos, sin hijos. For birthdays or anniversaries or special times together so that we can put those big rocks in first. Esos tiempos de tal vez de cumpleaños, de aniversarios, de tiempos especiales, vamos a, como en un lugar que tenemos las piedras grandes antes de poner las chiquitas, vamos a poner esos fundamentos primero ahí. Otherwise, life can get busy and all of your responsibilities can just pile up and then you look back and realize, I don't even know this guy anymore. De otra manera, la vida es tan ocupada y tantas responsabilidades que nos damos cuenta a veces que ya ni conocemos a We know some marriages where they focus so much on work and raising the kids that they never develop time. And then once the kids left the nest, they looked at each other and they didn't even know each other and ended up getting divorced. Conocemos matrimonios que se enfocaron tanto en sus trabajos, en criar a los hijos, que cuando los hijos se van de la casa, se ven el uno al otro, ni se reconocen y terminan en divorcio. So set time aside on a regular basis to invest in your marriage and pursuing each other. Ponga tiempo aparte una vez a la semana para invertir en sus matrimonios. Say this with me. Say, continue to pursue each other. Diga esto conmigo. Vamos a continuar persiguiéndonos el uno al otro. No sé si hay un mejor término en español, pero suena medio raro, pero he doesn't know how to translate everything. Yeah, it's... How many of you have ever felt like there was no spark in your marriage? ¿Cuántos sintieron alguna vez que faltaba una chispa en el matrimonio? When you were dating, there was a spark. When you first got married, there was a spark. But then sometimes people say, oh, we just lost the spark together. Cuando estaban de novios, cuando estaban de enamorados, había esta chispa. Pero después en el matrimonio se dieron cuenta, ya no está ese romance, esa chispa, ese fuego. Well, if you continue to pursue your spouse, you can keep the spark in your marriage. Bueno, si usted continúa persiguiendo en romance a su esposo o su esposa, esa llama va a mantenerse encendida. As you get older and are married longer, you shouldn't be further away from that spouse. You should be closer to them. Mientras más tiempo usted está casado, mientras más tiempo usted está con su esposo o su esposa, esa llama no debería cada vez estar más débil, sino más fuerte. So you can figure out what that looks like for you, for your marriage and your context of what your time looks like. Así es que usted necesita ver de la manera de hacer que esa llama se mantenga encendida. Busque tiempo en su calendario, en su día, en su semana para tener estos tiempos especiales con su esposa, con su pareja. There is this lie in the culture that tells you that in marriage there can't be good intimacy. Hay una mentira en la cultura que dice que en el matrimonio no puede haber buena intimidad. But the Bible says in Proverbs 5, pero la Biblia dice en Proverbios 5, rejoice with the wife of your youth. Dice, regocíjate, gózate con la mujer de tu juventud, con la esposa de tu juventud. May you ever be captivated by her love. Que siempre te sientas cautivado por su amor. This is the Bible. La Biblia dice esto, hermanos. Look at your spouse and say, I'm captivated by you. Mírele a su esposa, a su esposo, dígale, me siento cautivado por tu mirada. Are you captivated by me? I am. That's still what I said. 22 years? Yes. Here's something you need to understand. Aquí hay algo que necesita entender. When it comes to intimacy or even sexual relations in your marriage, cuando se trata de intimidad o aún relaciones sexuales dentro del matrimonio, God wants it to be good. Dios quiere que sea bueno. God designed it. Dios lo diseñó. But he designed it within marriage. Pero lo diseñó para los límites del matrimonio, para dentro del matrimonio. God designed sex to be between a man and a woman in the marriage covenant. Dios diseñó el sexo para ser dentro de un pacto de matrimonio entre el hombre y la mujer. So when we talk about continuing to pursue one another, así es que cuando hablamos de perseguirnos el uno al otro, there are different levels of intimacy in your relationship. De buscarnos el uno al otro, hay diferentes niveles de intimidad en la relación. But don't let the culture give you a lie of what that should look like. Pero no deje que la cultura nos venda la mentira de cómo tiene que verse eso. God created it and he said it's good. Dios lo creó y entonces él dice que es bueno. But in the process, men and women are different.
Pero en el proceso, los hombres y las mujeres son diferentes. It's around 8 o'clock tonight. I can tell you, men and women are different. Son como las 8 de la noche. Yo puedo decirles, los hombres y las mujeres somos diferentes. If I just come to my wife at the end of the day, si es que llego con mi esposa al final del día, and I pay no attention to her during the day, y no le paré bola todo el día, and then I say, okay, I want to be close to you, y le digo, hoy quiero estar cerca de ti, what will your response be normally? ¿Cuál va a ser tu respuesta normalmente? Well, I've heard it said that sex starts in the kitchen. Algunos he escuchado decir que el sexo comienza en la cocina. In other words, it starts early in the day by sowing seeds of kindness. En otras palabras, comienza temprano en el día, sembrando semillas de bondad, de gentileza. So maybe sending a nice and loving romantic text to your spouse. Tal vez solo, hola, mi amor. Tal vez solo sea mandar un mensajito ahí por el teléfono, un mensaje romántico. Or helping put the dishes away after dinner. O ayudar a lavar los platos, guardar la vajilla. ¿Platos? Or helping put the kids to bed so that you can be together. O ponerles a dormir a los chicos para poder estar juntos. All those things are seeds that you can sow to bring intimacy in your marriage, to show the other person, I care about you, I want to help you. Todas esas son semillas que ayudan a la intimidad, que está diciéndole a la otra persona, me importas, me gusta estar contigo. So if I do the dishes, that's like exciting? Whew. Si es que yo lavo los platos, entonces eso es bueno para ti. That's a good idea, right? Es buena idea, ¿verdad? All those things, they sow seeds that help the other person know, I'm not just interested in you for what you can give me, but I actually care about our life together, and I love you. Todas esas semillas son importantes para decirle a la otra persona, me importa más de lo que me puedas dar, me importa estar contigo, me importa bendecir tu vida, ser bendición para ti. Why do we have these crock pots over here and this microwave over here? Sarah, well, can you explain this? ¿Por qué tenemos estas ollas de presión, estas ollas lentas, estas microondas? Something to remember, women are like crock pots or cooking, what do they call them here? Olla lenta. Slow cooker. Slow cookers. Las mujeres son como ollas lentas. It takes a little bit of time to get a woman ready. Se necesita tiempo para que la mujer esté. But men lista. Are like microwaves. Pero los hombres somos como microondas. It doesn't take them long at all. Así de rápidos. So understanding this y entender esto gives you understanding in being together. Nos va a dar el entendimiento para saber cómo estar juntos. So we're talking about continuing to pursue each other. And the point is this. Estamos hablando cómo buscarnos el uno al otro y el punto es este. If you understand how men and women are different in a marriage relationship, si entendemos cómo el hombre y la mujer son diferentes dentro del matrimonio, it will help you to pursue effectively in that relationship, yeah. So your marriage can be stronger. Nos va a ayudar a buscarnos de una manera efectiva para poder fortalecer nuestro matrimonio. For instance, I started to learn in our marriage. Por ejemplo, yo empecé a aprender dentro del matrimonio. When I would want to be close to my wife at the end of the day. Cuando quería estar cerca de mujer, de mi esposa en intimidad al final del día. And I started to hear different times, but you haven't talked to me all day. Y me empezaba a decir ella, es que no me has dicho nada todo el día. And I thought, what does talking have to do with being close and intimate? Y yo pensaba, ¿qué tiene que ver el hablar con estar en intimidad? And then she says, it's everything. Y ella decía, es que es todo. Said, oh, ay, Dios mío, por favor. Ay, mi madre, por favor. It gives you an opportunity to change. Esto le da una oportunidad a usted para cambiar. In pursuing your spouse continually, en buscarnos continuamente el uno al otro. It's not about you becoming more like me, it's about us learning each other. No es que el punto es que tú seas más como yo, es aprender el uno del otro. What's important to you should be important to me. Lo que es importante para ti debe ser importante para What's mí. What's important to me should be important to her. Lo que es importante para mí es debe And ser importante para we're ti. Growing in our intimacy. Estamos creciendo en nuestra intimidad. You see, this is so important. Esto es tan importante. So this can help in our intimacy and in our relationship. Y esto nos puede ayudar en nuestra intimidad, en nuestra relación. But there are also things that can take away your intimacy. Pero también hay cosas que pueden robarse nuestra intimidad. The Bible says this in Proverbs 5, verse 18.
La Biblia dice en Proverbios 5:18. Speaking to men, it says, "Guard against the immoral woman." Dice, guárdate de la mujer inmoral. Now this was Old Testament helping them to understand, "Hey, stay away from that over there." Right. Esto es del Antiguo Testamento, la Biblia diciéndonos, "Hey, mantente alejado de eso, eso es un peligro." And in our day and age, there are so many examples of immoral things that will try to come into your marriage relationship. Y en nuestro tiempo, en nuestra era, hay tantas cosas, ejemplos de cosas inmorales que pueden meterse a nuestra vida y robarnos la intimidad. And there are some things that can take away from your intimacy. Y hay cosas que pueden robarnos la intimidad. And the Bible says, "Guard against it." Y la palabra dice, guárdate de esas cosas. Men, I want to challenge you. Hombres, quiero retarles. Culture might tell you something's okay. La cultura a nuestro alrededor puede decirnos que algo está bien. But the Bible is what we live our lives by. Pero la Biblia es nuestro ejemplo. Es ahí donde debemos encontrar el ejemplo para vivir nuestras vidas. Guard against things that would bring the separation in your intimacy or your pursuit. Guárdate de las cosas que van a traer una separación a tu intimidad. Things that weren't designed by God to strengthen, but things that were designed by the devil to tear your relationship. Cosas que no fueron diseñadas por Dios, pero por el enemigo para separar tu relación. This is why pornography is so terrible in marriage relationships. La razón por qué la pornografía es algo tan terrible en una relación de matrimonio. It's not that God doesn't want you to enjoy something. God wants you to have the best. The enemy wants to distort it. No es que Dios quiere que no disfrutes algo que es bueno, sino que el enemigo quiere distorsionar lo que Dios ha hecho. So guard against those immoral things. Así es que guárdate de esas cosas inmorales. It's also why it's important to set boundaries even in your marriage relationship. Aún por eso es tan importante poner límites en tu relación matrimonial. We've been married for 22 years. Hemos estado casados 22 años. Sometimes we've worked in the same building or different buildings. Hemos trabajado a veces en los mismos edificios, en las mismas oficinas, otras veces un poco más lejos. Sometimes we've had female staff members and male staff members working with us in the mission. Hemos tenido gente del sexo opuesto trabajando cerca de nosotros en la misión. But guess what we have to do in our marriages? Set boundaries. How are we going to deal with the opposite sex? Because we're married. Pero tenemos que ponernos límites de cómo tratamos con el sexo opuesto. Ponemos límites. I'm not going to go out to lunch and hang out with another female staff member, even if there's nothing going on, because I'm married to her. Yo no voy a ir a cenar o a un almuerzo con una persona del sexo opuesto, solos los dos, porque no está correcto. Yo estoy casado. We're going to set boundaries. Vamos a poner límites. I think these things are so important. Sometimes people don't talk about it. They don't say it. Estas cosas son importantes y a veces la gente no habla de estas cosas. And people think, well, I'm strong enough. I can just do whatever I want to do and I can be strong. Y a veces podemos pensar, no, es que yo soy fuerte, yo me aguanto todo, yo no necesito estas cosas. I know it gets quiet in this Presbyterian church when you start stepping yo on people's toes. Yo sé que las cosas se ponen un poco calladas en la iglesia cuando empezamos a pisar algunos pies. People say, oh, that's my coworker. I can go to lunch with them and talk about business. No, es que es mi compañero de trabajo, mi compañera de trabajo. Yo puedo sin problema ir a hablar con él en el almuerzo. But eventually you're sharing your heart and you're talking about your life and you're growing in intimacy with someone who's not your spouse. Pero eventualmente ya no es hablar solamente de cosas de la oficina, sino que hablamos cosas más personales y empezamos a crecer en intimidad con la otra persona. Deception in marriage doesn't happen with your eyes open. It happens with your eyes closed. El engaño en un matrimonio no sucede con los ojos abiertos, sino con los ojos cerrados. In ways you didn't realize, and then all of a sudden you're believing a lie. En formas que no te imaginabas, no pensabas, y de repente te estás creyendo una mentira. But the Bible tells us this. Pero la Biblia nos dice esto. Avoid the very appearance of evil. Evita aún la misma apariencia de maldad. Does it mean you're not strong enough to hold off against temptation? ¿No significa que no seas fuerte para aguantar la tentación? No, it means that you don't even want to be close to the temptation. Significa que ni siquiera quieres acercarte a la tentación. Because of what the damage could be. Por cómo podría dañarte eso y dañar tu matrimonio. So this is so important in order to strengthen our marriages that we guard against things that would destroy. Esto es importante en nuestros matrimonios, guardarnos, cuidarnos de esas cosas que podrían destruir nuestro matrimonio. Is that right? Yes. They've just been hearing from me, but is this correct what I'm talking about? ¿Está correcto esto? I'm in agreement. Do you go out to lunch or dinner with men who are not your spouse? No. ¿Vas de cena o de almuerzo con alguien que no es tu esposo? No.
No. I mean, sadly, we've seen even people in ministry who develop a friendship with the opposite sex and then it takes them away from their marriage. Gente en el ministerio que desarrollan una amistad con una persona del sexo opuesto y esto hace que se dañe todo y termine muchas veces muy mal. So that is why it's important to say it and put boundaries in your marriage, in your relationships with the opposite sex. Hablar de esto y poner límites en sus relaciones con gente del sexo opuesto. So, love and respect is the first ingredient. Entonces, primer ingrediente, amor y respeto. Pursue one another. El buscarnos el uno al otro. And the third thing is, y la tercera cosa, learn to fight right. Aprende a pelear bien. Learning to fight right. Learning to fight right. I think we have an illustration for this. Pelear bien. Creo que tenemos una ilustración. I brought my boxing gloves. Sarah brought her boxing gloves. Trajimos nuestros guantes de boxeo. How many of you have ever felt like this in your marriage? ¿Cuántos se han sentido en su matrimonio con ganas de un buen? No matter what you do, you feel like you're just fighting against your spouse. No importa lo que sea que haga, a veces hay solo pelea en el matrimonio. You want to go up and they want to go down. Tú quieres ir arriba, ellas quieren ir abajo. You want to go right and they want to go left. Tú quieres ir a la derecha, ella quiere ir a la izquierda. My wife likes this illustration. A mi esposa le gusta esta ilustración. She gets to take it out on me. Le gusta desquitarse aquí. So many people in relationships think this is what marriage is like. Mucha gente en las relaciones creen que de esto se trata el matrimonio. They think marriage is about winning. Creen que el matrimonio se trata de ganar. I'm going to win. Yo voy a ganar. And if I win, then I have a good marriage. Entonces si yo gano, entonces tengo un buen matrimonio. But if you win, they're losing. Pero si tú ganas, ¿qué pasa con la otra persona? Pierde. And if they win, you're losing. Y si ellas ganan, tú estás perdiendo. So it's not about fighting against our spouse. Entonces no se trata de pelear en contra de nuestro esposo, de nuestro cónyuge. It's not about me being over with the guys trying to get the women to understand us. No se trata de que la esposa o el esposo nos entienda nuestra posición. Because I'm a mucho hombre. Porque soy macho. Macho, macho man. I'm winning. Yo voy a ganar. No, you're losing. No, estás perdiendo. It's not about fighting against your spouse. No se trata de pelear en contra de tu esposa. There is a fight. Hay una pelea, but sí. But it's not a fight against your spouse. Pero no es una pelea en contra de tu cónyuge. It's a fight against this culture for your marriage. Es en contra de esta cultura y es para proteger tu matrimonio la pelea. It's a fight against the enemy. Y la pelea es en contra del enemigo. Who's trying to destroy. Que está tratando de destruir. Who's trying to tear your children away. Que está tratando de robarse a tus hijos. Who's trying to destroy your minds. Que está tratando de destruir tu mente. So instead of fighting against my spouse, así es que en vez de pelear en contra de mi esposa, we turn together. Nos damos la vuelta. And we fight against the attacks of the enemy. Y peleamos en contra de los ataques del enemigo. We turn together. Nos damos la vuelta. And we fight against whatever would try to tear apart our marriage. Y peleamos en contra de lo que quiere destruir nuestro matrimonio. Because we're in covenant together. Porque estamos en un pacto juntos. Come on, I think you should say amen about that. Creo que debe decir amén a esto, amén. Learning to fight right, aprender a pelear bien, is the thing that helps you to get out of strife in your marriage. Es lo que nos saca de esta contienda en el matrimonio. Strife in marriage tries to get the other person to just obey and listen to what your side is. La contienda en el matrimonio hace que la otra persona solamente quiera hacer que la otra persona esté de acuerdo con lo que usted está diciendo. But fighting right in your marriage is asking your spouse, what do we need to work on? Pero pelear bien en el matrimonio tiene que ver con decirle a la esposa o el esposo en qué necesitamos trabajar. What have you been dealing with? What have you been dealing with? What do we need to work on? ¿En qué tenemos que trabajar? Because we're married. Porque estamos casados. We're in covenant together. Estamos en pacto juntos. I'm not trying to be right, I'm trying to stay married. Yo no estoy tratando de estar en lo correcto, estoy tratando de cuidar mi matrimonio. And I just want to encourage you. Y quiero animarle. You can learn to fight right in your marriage. Usted puede aprender a pelear bien en su matrimonio. You already have enough things coming against you. Ya tiene demasiadas cosas viniendo en contra suyo. The culture's coming against you.
La cultura está en contra de usted. Educational system's coming against you. El sistema educativo está en contra de usted. Sometimes the government even comes against you. Aún muchas veces el propio gobierno está en su contra. The enemy comes against you. El enemigo está en su contra. So you need to work together. Necesitamos aprender a pelear juntos. And the good news is, y las buenas noticias, the Bible tells us, son que la palabra nos dice, it's not even a flesh issue. No es un tema de la carne. It's not a male or female issue. No es tema del hombre y la mujer. It's actually a spiritual issue. Es un tema espiritual. What does the Bible say about the war and the battle that we're in? ¿Qué dice la palabra de la batalla en la que estamos? The Bible says in Ephesians 6:12, we don't wrestle against flesh and blood. La Biblia dice que en Efesios 6:12 que no luchamos en contra de carne y sangre. But against principalities and powers and rulers of darkness. Pero en contra de principados y potestades y gobernantes de las tinieblas. So sometimes we've been in an argument. A veces hemos estado en una pelea. And then it will dawn on us. En una discusión y a veces nos cae el 20. This is the enemy. Yes. Nos damos cuenta, es el enemigo. Yeah. Trying to divide us. Que nos está tratando de dividir. And so we recognize it. Y lo reconocemos. The Bible says in James 3:16 that strife actually opens the door to the enemy. La palabra dice en Santiago, la cita era James. James 3. James 3:16. James 3:16. Santiago 3:16 nos dice, strife, envy, self-seeking opens the door to every evil work. Que la contienda y el egoísmo abren la puerta a toda obra de las tinieblas. So there have been times where we will be in a disagreement and we will recognize it. Y ha habido veces que hemos estado en un desacuerdo y lo hemos reconocido. And we'll stop. Y nos detenemos, paramos. And we'll pray. Y oramos. And we'll ask God for help. Y le pedimos a Dios que nos ayude. And we'll ask God for him to give us wisdom in this disagreement. Y le pedimos a Dios que nos dé sabiduría en medio de esta discusión o de este desacuerdo. And we'll repent to each other. Y nos arrepentimos el uno con el otro. Because we know we don't want the enemy to come in our family, in our children, in our life, and just wreak havoc in our marriage. Porque no queremos abrir la puerta al enemigo para que él haga pedazos nuestro matrimonio, nuestros hijos. So I want to encourage you that you have authority. Yo quiero hacerle acuerdo que usted tiene autoridad. In your marriage, in your family, in your home, to shut the door to strife. En su matrimonio, en su familia, para cerrarle la puerta a la contienda. Amen. And let peace rule Amen. In your home. Amen. Y deje que la paz gobierne su casa. There have been times after we've prayed, after we've repented, that we'll just begin to pray over our home and we'll decree peace reigns in this home. Hay veces que después de ponernos de acuerdo, de arrepentirnos, empezamos a orar en nuestra casa y declaramos que la paz de Dios reina sobre el hogar. Love and unity reigns in this home. Que el amor, la unidad reina en el hogar. And do you know when we begin to get in agreement, there is a supernatural grace to solve problems. Y cuando estamos en ese acuerdo sobrenatural, hay una gracia sobrenatural para resolver estos desacuerdos. The Bible actually says in Psalms 133. En Salmo 133. Where there's unity, the Lord commands his blessing. Dice la Biblia que cuando hay unidad, ahí Dios envía su bendición. There is a supernatural blessing that comes in unity. Hay una bendición sobrenatural que sucede en medio de la unidad. And God can give you the grace to solve the problems and just resolve the conflict that may be going on in your family, in your home. Dios puede darle esa gracia para resolver estos conflictos, estos desacuerdos que hay muchas veces en los hogares. Amen. So let's fight the right things. Let's shut the door to the enemy and keep the marriage strong. Entonces vamos a pelear por lo correcto. Vamos a cerrarle la puerta al enemigo, a la contienda, y vamos a pelear por lo que necesita nuestro hogar y nuestro matrimonio. How many of you recognize some of those things in your life? ¿Cuántos de ustedes reconocen algunas de esas cosas en sus vidas? Where you've seen the enemy tries to get a foothold and open up a door in some area. Donde han visto que el enemigo ha tratado de meter el pie en la puerta y abrir la puerta y no dejar que se cierre. And as we close out our time together tonight, mientras cerramos este tiempo, I think it's important to examine your life and your marriage and your relationships. Es importante examinar nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestro matrimonio. And ask the question. Y hacernos esta pregunta.
Are there any open doors in my life? ¿Hay puertas abiertas en mi vida? That I've allowed the enemy to come in. Que le he dejado al enemigo entrar. The enemy doesn't just come in and play nice. El enemigo no entra y juega un juego justo. The Bible tells us. La Biblia nos dice. In John 10:10. Juan 10:10. What the intent of the enemy is. ¿Cuál es la intención del enemigo? The thief comes to steal, kill, and destroy. Y es que el enemigo viene para matar, robar y destruir. So open doors that allow the enemy in only bring things of loss, things of destruction, and things of death. Así es que abrir la puerta al enemigo solamente va a traer muerte, destrucción, pérdida. But in the same way, pero en la misma manera, when we shut the door to strife and shut the door to the enemy, cuando le cerramos la puerta a la contienda al enemigo, we experience the abundant life that Jesus said I came to give. Vamos a experimentar la vida en abundancia que él nos ha prometido. And that same abundant life is available for your marriage. Y esa misma vida abundante está disponible para su matrimonio. It's available for your family. It's available for you as a single. Está disponible para usted, para su familia, para usted como soltero. And if we're going to be strong people that God has called us to be, y si vamos a ser gente fuerte que Dios nos ha llamado a hacer eso, we must first recognize any door of the enemy that's been open in our lives. Primero necesitamos reconocer las puertas que le hemos abierto al enemigo en nuestras vidas. We must second reject those lies of the devil. Tenemos que rechazar esas mentiras del enemigo. And then we replace those things. Y tenemos que reemplazar esas cosas with what God says and who God says we are. Por lo que Dios dice, por lo que Dios quiere, por quienes Dios dice que somos. That's how we experience the newness and the abundant life that Jesus came to give. Así es como experimentamos la vida abundante que Dios quiere para nosotros. You see, the Holy Spirit is here now in this moment. El Espíritu Santo está aquí en este momento. And He wants to strengthen hearts and minds and marriages. Y Él quiere fortalecer mentes, vidas, corazones, matrimonios. But He's inviting you to participate tonight. Pero él está invitando a usted a participar en esta noche. Would you stand to your feet all over this place? ¿Pueden ponerse de pie, por favor? You see, the goal for tonight was for you to hear from God. La meta de esta noche era que usted escuche de Dios. In some area of your life, en una área en su vida, so that He can strengthen you. Para que él la pueda fortalecer. No man can insert that strength, but the Holy Spirit can. Ningún hombre puede poner esa fuerza y solo el Espíritu de Dios. There is power in the Word of God. Hay poder en la palabra de Dios. And through the very Spirit of God. Y a través del Espíritu de Dios. The Scripture says. La Escritura dice. He makes all things new. Que él hace todas las cosas nuevas. So I have good news tonight. Así es que tengo buenas noticias en esta noche. He's here to restore. Él está aquí para restaurar. He's here to heal. Él está aquí para sanar. He's here to make things new. Él está aquí para hacer las cosas nuevas. But you have to take a step. Pero tienes que tomar un paso. Would you bow your heads and close your eyes all over this place? Pues cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza en este lugar. There's a few groups that we want to pray for tonight as we close out. Hay algunos grupos por los que queremos orar mientras cerramos este tiempo. But the first group we want to pray for, el primer grupo por el cual queremos orar, is for anyone here and you recognize you have sin in your life. Es para cualquier persona que reconoce que hay pecado en su vida. And you need God to forgive you. Y usted necesita que Dios le perdone. The first step to having a strong marriage and great relationships is making sure God is first. El primer paso para tener un matrimonio bueno, fuerte, es estar bien con Dios. Maybe you've just been going through the motions, or you've been just in religion. Tal vez usted ha estado metido solamente en religión, en hacer las cosas por hacerlas. But you don't have that committed relationship to Jesus. Pero no tiene esa relación comprometida con Jesús. Because of sin in your life. A causa del pecado en su vida. And He's here to forgive you tonight. Y él está aquí para perdonarle en esta noche. For those of you that are here and you say, Pastor, would you please include me in that prayer? ¿Hay alguien aquí que pueda decir, Pastor, inclúyame a mí en esa oración? I need to surrender to Jesus. Yo necesito rendirme a Jesús. I need forgiveness of my sins. Necesito perdón para mi pecado.
And you recognize that Jesus is the one that can forgive you. Y usted tiene que reconocer que es Jesús el único que puede perdonar sus pecados. I want to invite you to lift your hand so we can pray together. Quiero invitarle a levantar sus manos para que podamos orar juntos. Just lift it up in the air. You say, "That's me. That's me." Si es que ese es usted, levante sus manos. Quickly, step out of your seat and come stand here. Rápidamente, salga de su asiento, venga aquí al altar, venga aquí al frente. From the front to the back. De aquí. En todo el auditorio hay gente que está viniendo. Take that step of faith. Tome ese paso de fe. And if you lifted your hand, si usted ha levantado su mano, you can bring your spouse with you if you're married. Usted puede traer a su esposo, a su esposa con usted. Because the greatest thing in a marriage, porque la cosa más importante, más grande en un matrimonio, is having both people surrendered to Jesus. Es que el esposo y la esposa, los dos estén rendidos a Jesús. Putting him first. Poniéndole a él primero. Just make your way out of the balconies down here to the front. Salga de los graderíos, venga acá al frente. He makes all things new. Él hace todas las cosas nuevas. Jesus came. Jesús vino. To destroy every work of the devil. Para destruir toda obra del enemigo. And every lie of sin. Y toda mentira de pecado. Sin tries to hold you back. Siempre va a hacerle que usted no pueda avanzar. But as you put your faith in Jesus, pero si usted pone su fe en Jesús, he lifts you up. Amen. Él le levanta. So today is a good day. Este es un buen día. It's a day of new beginnings for your life. Es un día de nuevos comienzos para su vida. And the Bible says, la Biblia dice, if we confess with our mouth that Jesus is Lord, si es que confesamos con nuestras bocas que Jesús es el Señor, and we believe in our heart that God raised him from the dead, y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, salvation comes to us. La salvación viene a nosotros. That's from all things. Eso es de todas las cosas. Forgiveness of all. De perdón de todo pecado. Because you put your faith in Jesus. Porque ha puesto su fe en Jesús. So are you ready to pray tonight? ¿Están listos para orar esta noche? Just look up at me here for a moment. Quiero que me miren por unos instantes. I know the tendency is to look down, but just look up here. Yo sé que la tendencia es mirar al piso, pero mírenme por unos instantes. You made a bold decision tonight. Ustedes han sido valientes, han tomado una decisión valiente hoy. No one coerced you. Nadie le obligó. But the Holy Spirit was nudging on your heart. Pero el Espíritu Santo estaba moviendo su corazón. He was telling you, you can have a fresh start today. Le estaba diciendo, tú puedes tener un comienzo fresco el día de hoy. I'm just going to invite you, lift your hands as a sign of surrender. Le voy a invitar a levantar sus manos como un signo de rendición. And just pray this prayer together with me. Y haga esta oración conmigo. Say, Lord Jesus. Dígale, Señor Jesús. Forgive me of my sin. Perdóname de mi pecado. From every mistake that I've made. Por todo error que he cometido. I acknowledge you as Lord of my life. Te reconozco a ti como el Señor de mi vida. I believe in you. Yo creo en ti. And I accept you in my heart. Y te acepto en mi corazón. Thank you for changing me. Gracias por cambiarme. Repite conmigo. Repita conmigo. Señor Jesús, cámbiame. Tócame. Lléname. Ahora. En este lugar. En el nombre de Jesús. Now, Father, in Jesus' name, I pray right now for my friends at this altar. Padre, en el nombre de Jesús oro por mis amigos en este altar. You heard their prayers. Has escuchado sus oraciones. Your word declares the sin is separated from them. Tu palabra declara que el pecado les separaba de ti. Now they are made brand new. Pero ahora son nuevas criaturas. I pray that you would strengthen them now. Oro que tú les fortalezcas. From every attack and lie of the enemy. De todo ataque del enemigo. Every deceptive force that's been holding them back. Toda fuerza de engaño que ha estado sobre ellos. All form of addictive behavior is broken off of their toda lives. Toda forma de comportamientos adictivos en sus vidas. The enemy is defeated from their families and their lives. El enemigo está derrotado de sus vidas. We declare freedom today. Declaramos libertad. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen.
Amen. Amen. Can we rejoice tonight? ¿Están felices esta noche? In just a few moments, the pastor's going to share with you on what to do, and then we want to pray for marriages. Yeah. Yo creo que el pastor tocó en algo que es súper, súper importante, y no es por osmosis que vamos a conseguir intimidad en nuestro matrimonio. Quiero tratar con algo muy rápido. Dios quiere que cada uno de ustedes matrimonios tenga intimidad. ¿Sabes cuál es una asesina de intimidad? La pornografía. Right. Y este tiene que ser tratado. Tiene que, no podemos ignorar, no podemos decir, oh bueno, el pastor oró por nosotros. Es un problema en la sociedad donde vivimos. Es un problema en la cultura, en todas las partes. Usted nunca va a tener intimidad en su matrimonio hasta que se vence sobre pornografía. Entonces, queremos orar. Yo creo que el pastor Caleb también, la unción está sobre él para orar. Si usted está aquí y si este ha sido su problema, no tengas miedo, no tengas vergüenza. Mejor que tengas libertad y salir de ese lugar libre de seguir en este mismo problema, porque nunca vas a tener la intimidad que Dios quiere en su matrimonio si sigues en este problema. Entonces, cierre los ojos, por favor. Si usted ha sido tentado, si usted sigue en un problema, si usted en secreto tiene esta lucha con la pornografía, hombres, mujeres, lo que sea, levante la mano en este momento. Levante la mano así. Diga, Dios, yo quiero estar libre. Yo quiero estar libre. No importa. Levante la mano, por favor. Yo sé que tal vez tu pareja está a su lado. No importa. ¿Cuál es lo más importante? ¿Que seas libre o que sigues lo mismo? Dios quiere librar a su pueblo. Dios quiere librarte de esas cosas. Si usted necesita ser libre de esta parte, levante la mano. Levante la mano rápido, rápido. Y yo voy a pasar al micrófono y el pastor va a orar para ustedes. Yes, we agree. I agree with what Pastor was just saying. Estoy de acuerdo con lo que el pastor acaba de decir. I'm going to invite you guys here that are at the front. Please just come as close as you can. Venga lo más al frente que usted pueda. And the second thing that God wants to do is heal in marriages. Lo segundo que Dios quiere hacer es sanar matrimonios. And there has been open doors for many of you in your marriage. Ha habido puertas abiertas en sus matrimonios. It's like what Pastor was just talking about. Es lo que Pastor David estaba hablando. Whatever that looks like, cualquiera puerta sea esta que ha estado abierta, God wants to heal and restore in marriages tonight. Dios quiere restaurar estos matrimonios, estas familias del día de hoy. If you recognize in your marriage there's been some open door of the enemy, si usted reconoce en su matrimonio que hay puertas abiertas que le ha abierto al just enemigo, wave at me where you are. Solamente mueva su mano hacia mí. Say, I know there's been some open doors. Mueva su mano si es que reconoce que hay puertas que usted ha abierto. Just step out of your seat and come push as close as you can to the altar. Salga de su puesto, salga de su asiento, venga acá adelante. Even leaders in the church, those of you that are serving, you just come to this altar. No importa si son líderes. If there's been open doors of the devil, si hay puertas abiertas al enemigo, through pornography and addiction in some area, adicciones, a pornografía, just come out of your seat to this altar as quick as you can. Venga, venga lo más rápido que usted pueda a este altar. This is not a time of condemnation. Este no es un tiempo para sentirnos condenados. This is a time of freedom. Este es un tiempo para la libertad. This is a time of victory for your marriage. Para que usted sea libre, para que usted tenga victoria en su matrimonio. Victory for your family. Victoria en su familia. There's still more of you that need to take that step. Hay más que deben dar este paso. Don't allow the hardness in your heart to keep you from the freedom that God has. No deje que la dureza en su corazón evite que haya libertad para usted, para su vida, para su matrimonio. You need healing in some area of your marriage. Si hay la necesidad de sanidad en cualquier área de su matrimonio, through some open door, you just step into the aisle and come to as close as you can. No importa, venga lo más cerca que usted pueda a este altar. As you're coming, Sarah, share that testimony that we were talking about earlier before the service. Usted viene acá, vamos a compartir un testimonio. And then we're going to pray in just a moment. Y luego vamos a orar. One of our friends now today, previously they separated and she went off with another man.
una pareja de amigos nuestros, ella se había separado de su esposo y había estado con otro hombre. But her husband kept praying for her. Pero su esposo siguió orando por ella. And kept believing that God was going to restore their marriage. Y siguió creyendo que Dios iba a restaurar su matrimonio. And God worked on her heart. She repented. Y Dios obró en su corazón y ella se arrepintió. She cut that other relationship off and she came back and repented to her husband and reconciled with her husband. Ella cortó esa relación, regresó a su esposo y rectificó todo lo que estaba mal. And they went through a process of healing, but God has restored them so much you would never even know what they walked through. Y ellos pasaron por un proceso de sanidad después de esto, pero Dios les restauró a tal punto que uno no se daría cuenta que estuvieron a punto de separarse definitivamente. Go and now they're restored and they're helping restore other marriages. Eso fue hace muchos años y ahora ellos están restaurados y están ayudando a otros matrimonios para esta restauración. So I want to encourage you, God is able to heal and restore. Y quiero animarles, Dios tiene el poder para sanar, para restaurar matrimonios y vidas. And if you need prayer in some other area, maybe another door that you've opened, maybe through strife or division, or just resentment that's built up, and you want to release that to God, and you want to reconcile. Y si es que hay otras áreas, si usted ha dejado que el resentimiento, que la falta de perdón, que la contienda entre a su vida, venga, vamos a orar por usted. We want to pray for healing in your heart as vamos well. Vamos a orar por sanidad en su corazón en esta noche. For God to heal and restore. Para que Dios sane, para que Dios restaure. Amen. If that's you, if you need healing in some area of your life, you want to release offense si es usted, or bitterness, mano, just favor, lift up your hand. Levante su mano. All right, we're going to pray for healing in marriages, vamos restoration, por sanidad en matrimonios, por restauración en matrimonios. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Right now, we bind every attack that's tried to come against marriages in this house. En este momento atamos todo ataque que ha venido en contra de estos matrimonios. We lift up the shield of faith. Levantamos el escudo de la fe. We bind perversion. Atamos la perversión. We bind the spirit of lust and atamos of this world. El espíritu de la lascivia, de la lujuria en este mundo, We bind the spirit of strife and division. Atamos el espíritu de división, de contienda. And we plead the blood of Jesus over every single home in this place. Y aplicamos la sangre de Jesús sobre cada hogar, sobre cada familia en este lugar. We thank you for your blood that it covers us, it cleanses us, and it frees us. Damos gracias por tu sangre que nos sana, que nos limpia, que nos hace libres. And we pray, Holy Spirit, that you bring healing and restoration in marriages and families today. Espíritu Santo, que tú traigas sanidad, restauración en familias y en matrimonios. Nothing is too difficult for you, Lord. Nada es difícil para ti, Señor. In Jesus' name. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Now just lift your hands all over this room. Ahora, levanten todas sus manos en todo el auditorio. The Holy Spirit's not done. El Espíritu Santo no ha terminado. Sometimes we're just ready to leave and go, but the Holy Spirit's not done. A veces estamos listos para irnos, pero el Espíritu Santo no ha terminado. What you need to do in your own life is ask the Holy Spirit to begin to reveal things to you. Lo que usted necesita hacer en este momento en su propia vida es pedirle al Espíritu Santo que le revele cosas que están sucediendo en usted. Ask him to touch and heal and restore your life. Pídale a él que restaure, que toque su corazón, su vida. In a few moments the worship team is going to lead us in a chorus. En unos momentos el equipo de alabanza nos va a guiar en una canción. Sarah and I are going to come and pray for these here at this altar. Sara y yo vamos a tocar, vamos a orar por los que están en el altar. And I'm going to turn it over to Pastor David to pray over you specifically for your marriages. Y voy a dejar que el Pastor David ore por los matrimonios hoy. One of the greatest examples of a godly marriage that I've seen was Pastor David and Kathy. Porque uno de los ejemplos más grandes de un matrimonio de Dios es el matrimonio del Pastor David. There's an anointing on this church to build strong marriages and families. Hay una unción en esta iglesia para construir familias fuertes, matrimonios fuertes. As society is crying out for answers and direction in relationships. La sociedad está clamando por respuestas en los matrimonios. God is going to use this church to strengthen marriages and families like never before. Dios está usando esta iglesia para edificar y fortalecer matrimonios como nunca antes. Because that is what this world needs. Porque Dios es, él sabe que esta iglesia es lo que el mundo necesita. It's stronger marriages and families. Y es también matrimonios fuertes, familias fuertes.